35 del torneo 83. En el Santa Laura, Audax Italiano recibiendo a Deportes Arica. Cuadro visitante de blanco y ahí vemos la apertura de la cuenta. 16 minutos. Luis Navarro batiendo a Jaime Tejeda y abriendo la cuenta para los nortinos. Arica, la visita dirigidos por Ramón Estay. Audax, dirigidos por Roque Mercury. Ahí vemos una nueva llegada del cuadro visitante. Manotazo del arquero Tejeda y ahí está el 2-0 al minuto 29. Héctor Moscoso para el cuadro de Arica. Aquí vemos estas jugadas, ¿eh?, que antes se cobraran. Mucho tiempo que hacía el arquero Leopoldo Vallejos. El árbitro Hernán Silvarce, que le cobra retención. Hizo mucho tiempo ahí en la jugada el Polo Vallejos. Y viene el tiro libre indirecto para el local. Minuto 43. Viene el centro y Eduardo Rey de cabeza. Ardando el primer descuento entonces para el local. El 1-2. La segunda facción, el cuadro itálico, se va de inmediato al ataque. Minuto 52. Mal rechazo de la defensa. Y la agarra Juan Carlos Márquez para dejar el empate 2-2. Hay que recordar que al minuto 89 fueron expulsados Arada Navalón de Audax y Carlos Ramos, su compañero de equipo. Audax terminó en lugar 22, último del torneo, pero se salvó porque hubo un nuevo campeonato en 84 con un nuevo sistema de norte y sur. Arica terminó este torneo en el décimo lugar. Y cuando todos pensaban que esto iba a terminar en empate, llega nuevamente el goleador nortino al minuto 63, Héctor Moscoso, con poco ángulo, batiendo al Polo Vallejos y dejando el marcador final. Audax 2, Deportes Arica 3, en febrero de 1900.